Now we are going to visit a dump which was also reforested with Groasis technology. We can see that even on such a sterile terrain, this plantation carried out in 2012 is still growing. We are in Fuensaldaña, Valladolid, where professors from the University of Valladolid are testing this technology's effectiveness. Once more, the water box has done its duty, even on this dry soil. The trees are growing healthy and strong thanks to the water and protection that this system provides. We can observe a variety of animals and insects where there practically wasn't anything before. Vamos a comprobar si después de dos meses de sequía sin llover. Here the long life water box model was employed. After 5 hot years, they still have water inside. Thanks to that, the majority of plants that used Groasis technology have reached heights of 1 to 1.5 meters. Some are even taller. Tenemos una de aproximadamente metro y medio. Más de metro y medio. On the other hand, the majority of plants that didn't benefit from the water box's protection died, except for a few survivors. The difference in size between the control plants and those which used Groasis technology is obvious. Another of the challenges which plants encounter around here are the various plagues. In this area, there is a rabbit plague and also a plague of processionary caterpillars. Even so, these plants are managing to get ahead. Mira las procesionarias comiendo. Esto es un nido de procesionaria, es una plaga del pino muy destructiva. Pero con este porte de los árboles no les va a afectar, aunque un año tengan la plaga, el año que viene siguen creciendo. We are very satisfied with the results. All these pine trees have a splendid appearance. We encounter a few which have had the water box removed. Thanks to the use of this system during their first years, they are healthy and surprisingly large. Look at the size of the trunk of this 5-year-old pine tree. The poor soil, plagues of rabbits and caterpillars have caused a few plants to die. Even so, 90% of the plantation are still growing in perfect condition, thanks to the water and protection that the water box provides. We have no doubt that there will soon be a forest here, on what was once a rubble dump. We travel to Finca de Soto in Palencia, where professors from the University of Valladolid are carrying out various tests with a water box. On this location, forestry and agroforestry plantations were put in place, in addition to other tests with large-sized trees. The large trees took root well and broke the water box without difficulty when they grew, and it was no longer necessary. One of the University of Valladolid professors tells us how the plants are progressing here with this system. En estos años, con los water box y la tecnología Groasis, hemos visto primero que la tasa de supervivencia inicial en el primer, segundo año, pues es elevada frente a los testigos, sobre todo en esta zona, es decir, prácticamente los testigos que no tenían water box con tecnología Groasis, pues han muerto, porque aquí hay que tener en cuenta que la precipitación puede ser 400, 500 a lo máximo milímetros al año y claro, es muy difícil para la planta que enraice y agarre. Sin embargo, los de water box, pues se ve que la planta inicialmente enraiza y agarra bastante bien. Esto es la parte más forestal. In the reforestry part of the plantation, we can see rock roses, pines and holm oaks. All these plants had the water box removed during the second year, when they had well-formed roots. Y esa es la parte más agroforestal. Nogales, almendros. Por ejemplo, en los de madera de calidad, que es un sistema más agroforestal que llevan más tiempo, pues se le ve que le está aportando constantemente agua a la planta. Está llenito. Está llenito, mira. Aquí no ha llovido nada desde, no sé. Y sin embargo está lleno, claro, uno va a salir de la vida. En la parte forestal, como solamente necesitan los primeros años, pues se ve que consiguen un enraizamiento potente y entonces ya la planta le es mucho más fácil, pues de alguna manera sobrevivir y crecer de una manera mucho más rápida y más efectiva. Here we can see the difference in height between these 5-year-old pine trees. Most of them have their water boxes removed during the second year. We tried leaving this one in its water box, and obviously, it is still providing water to the plant. No ha habido aporte de agua, no.
las tasas de supervivencia en los testigos pues prácticamente ha sido cero. Porque si ese año encima es malo, pues les cuesta mucho agarrar. En los árboles de madera de calidad, pues prácticamente el 100%. En los forestales, el 80-90 fácilmente se ha conseguido. Some animals have fed on them, hindering their growth, but they are still growing thanks to their strong roots. Mira, aquí está la herida recuperando. Claro, van ramoneando los corzos. Bueno, también hay jabalíes, hay generalmente fauna, entonces eso, al estar la valla de protección, les cuesta más. ¿Y en qué tipo de zonas cree que es más útil la tecnología Groasis? Pues yo creo en todas en las cuales tiene poco suelo y poco agua. Una de las ventajas que también tienen los waterbox es que inicialmente, aparte del agua, sirven de protección. Es decir, son como pequeños invernaderos que ayudan o bien a que en los periodos fríos no se congele la planta y en el verano la diferencia térmica suele ser hasta de 7 grados dentro de la parte de protegida del waterbox con respecto a lo de fuera. Por ejemplo, en San Isidro su problema es el corto periodo vegetativo que tienen y de alguna manera también el escaso suelo que hay. En el entorno minero que fue en Río Frío, las plantas aguantaron bastante bien y a pesar de que tiene un problema de que hay mucho polvo también, porque la mina sigue estando en actividad y entonces no es igual que una mina abandonada que no existe polvo. Entonces, y con todo y eso las plantas más o menos estaban bastante bien. Aquí es un sitio que, bueno, el suelo es más o menos bueno, pero llueve poco, ¿vale? Entonces realmente es bueno. Y luego, por ejemplo, en los monegros realmente tiene poco suelo y poco agua. Y sin embargo, en cuanto se le da un poco de agua, la misma planta con el tiempo va cambiando en las condiciones del suelo porque crea como una isla, una pequeña parche ahí de refugio de la vegetación, de los animales, de la biodiversidad. We leave the area, very satisfied to see how these trees are still growing, healthy and strong.